Buenas tardes a todos, me presento, mi nombre es Angie Benavides, yo soy gestora en la unidad de programas abiertos de Executive Education en la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes y en nombre de la unidad es un gusto darles la bienvenida al espacio que vamos a tener el día de hoy, al que titulamos Patient Experience Management, un camino para aumentar la eficiencia y la productividad. La invitación a este webinar fue muy especial porque se las extendió directamente el programa de Patient Experience Management. Que es una formación que estructuramos en conjunto con la Facultad de Medicina. Y hoy tenemos la fortuna de que nos acompañe la profesora Daniela Abril, que es una de las docentes de la Facultad de Medicina. Antes de comenzar, les quiero contar un poco sobre el espacio que vamos a tener el día de hoy. La idea es que, ya una vez presente a la profesora Daniela, vamos a pasar a la charla central que nos convoca el día de hoy, que va a tener una duración aproximada de 30 y 35 minutos. Una vez termine la charla, vamos a contarles un poco sobre la formación para que la conozcan y al final vamos a tener un espacio para dar alcance a cualquier duda que tengan, bien sea sobre el tema de la charla o sobre la formación. Desde ya igualmente les comento que el chat está habilitado para que nos dejen cualquier duda que vayan surgiendo y poder dar alcance a ella al final. Antes de comenzar, por supuesto, les quiero contar un poco sobre la profesora Daniela para que la conozcan desde ya. Ella es médica egresada de la Universidad de los Andes, es especialista en medicina interna, trabaja como docente en la Facultad de Medicina, coordinando los cursos de semiología en el pregrado. También trabaja en el área de hospitalización y consulta externa desde hace cinco años en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Adicionalmente, ejerció como directora de pregrado de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes durante dos años, donde tuvo como retos la gestión de la pandemia y la reforma curricular. Actualmente se encuentra adelantando estudios en la maestría de administración de empresas, el MBA en la Universidad de los Andes. Es un gusto contar contigo, profesora Daniela. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ya dejo de compartir mi pantalla. Bueno, buenas noches a todos, Angie. Muchísimas gracias eh, por el espacio, a todos por acompañarnos hoy eh, y compartir un poco eh, este tema que ya vamos a ver, pues la importancia del mismo, me confirma si ¿Sí? ya estás viendo mi pantalla, por favor. Y y aún no le damos, coleta, no le damos coleta, pero ya se ve. Perfecto. Ahí ya. Ahí ya, ¿cierto? Sí. Y ahora sí. Bueno, entonces, eh, este tema es una abre -bocas, como nos comentaba Angie, eh, a, un, a un curso de una experiencia eh, a la cual los queremos invitar para que hagan parte. Y es un poco a definir y ver cómo eh, la gestión de la experiencia del paciente hoy en día es eh, una tendencia eh, dentro de la estrategia que debe encaminar muchas de las, o que encamina ya, muchas de las eh, organizaciones en, en salud. Eh, la la experiencia del paciente o todo este tema de gestión eh, son todas esas estrategias procesos y eh, también principalmente todo el tema tecnológico que pues está en boom últimamente que las organizaciones eh, de atención médica puntualmente pues están eh, utilizando para poder gestionar y manejar la experiencia del paciente ya vamos a ver a qué nos referimos con experiencia del paciente pero básicamente cubre todo el ecosistema al que se expone el paciente cuando acude a un servicio de salud en los diferentes ámbitos, ya sea hospitales, centros ambulatorios, eh, tomas de laboratorios, de imágenes diagnósticas, toda la parte incluso desde atención presencial, eh, las atenciones virtuales o de telemedicina. Y todo esto surge a raíz de pues, que las, eh, los pacientes y sus necesidades han venido... Eh, cambiando las expectativas del paciente, la atención de salud ya no es solo eh, para resolver un tema puntual de salud, sino que ellos cada vez exigen más en ese proceso y nos exigen brindarles una eh, experiencia completa. Esto hace que, pues, más que un desafío, sea una oportunidad para los líderes en salud y sus equipos para eh, gestionar y mejorar muchos de estos procesos que, como vamos a ver al final. No solo trae eh, beneficios y recompensas para el paciente, sino también para eh, nosotros como organizaciones en, en salud y para todos los que, eh, digamos, trabajamos desde el tema asistencial en adelante en servicios, prestando servicios de salud. Entonces, pues en general, ¿cuáles son los objetivos que nos trazamos eh, gestionando la experiencia del paciente eh, a lo largo de la prestación de servicios de salud? Básicamente, pues mejorar en varias áreas. Claramente tenemos que mejorar en la calidad de los servicios que prestamos, en la seguridad del paciente, siempre pues tratando de evitar eh, eventos adversos, malas interpretaciones en los procesos que llevamos a cabo con los pacientes. Eh, mejorando pues la eficiencia de, de los servicios que prestamos y pues obviamente esto impacta en los resultados financieros. En qué medida en la medida que eh, implementando estas estrategias nosotros reducimos reprocesos como reprogramaciones de citas que se cancelaron, que el paciente no tuvo una adecuada orientación para solicitar su cita, no entendió claramente cuál era la preparación para tomar cierto examen, cierto laboratorio, eh, se pierde, digamos, esa oportunidad de prestarle ese servicio, no solo a ese paciente puntualmente, sino de pronto a otros pacientes que eh, requieran también con, con cierta urgencia eh, un procedimiento o una atención, un servicio puntual, que es lo que nos pasa pues muchas veces eh, en nuestro sistema de salud puntual, Puede que nosotros tengamos los recursos, tengamos la tecnología, la disponibilidad, la infraestructura, pero a veces, y pues incluso la accesibilidad a esos servicios, pero eh, muchas veces fallamos es en la oportunidad de prestar adecuadamente o de forma oportuna eh, ese servicio. Y pues eso ya empieza a generar una mella grande eh, para los pacientes y para su satisfacción como consumidor de un servicio de salud todo el tema de congestión en los servicios. Por lo mismo, se generan cuellos de botella en diferentes servicios, en diferentes horarios, por no tener el volumen de personal adecuado, el, digamos también la cantidad de personal eh, correspondiente para el volumen de pacientes que hay que atender. Eh, porque los pacientes no están bien dirigidos y consultan, por ejemplo, a servicios de urgencias cuando no se requiere. Eh, evitamos pues también si tenemos una buena gestión en la experiencia del paciente y gestionamos sobre todo la parte de seguridad, pues vamos eh, a evitar bastantes eventos adversos que obviamente aumentan al final los costos en, en el sistema de salud por manejo de esos eventos, de pronto más. Eso se traduce en más días de hospitalización, en otras terapéuticas diferentes. Obviamente compromete el estado de salud y la calidad de vida del paciente y su familia. Y lo otro que impactamos es en la mejora de la herencia del paciente. Si nosotros manejamos eh, unos servicios de calidad donde además implementamos empatía y una buena comunicación con los pacientes, muy seguramente vamos a generar esa relación médico-paciente, o dependiendo quién esté prestando el servicio del otro lado, puede ser la bacterióloga, la enfermera, el eh, mismo personal que está gestionando las citas. Si nosotros logramos una buena comunicación, vamos a mejorar mucho la adherencia eh, de los pacientes a los servicios de salud y, obviamente, a que cumplan eh, a cabalidad los tratamientos indicados. Y al final, pues esto reduce costos eh, y mejora también calidad de vida. Es importante, digamos, tener claridad y más los que somos eh, netamente del ámbito de la salud, de pronto los, los que se mueven más en el tema administrativo, obviamente están más familiarizados con el concepto de consumidor. Para nosotros los médicos es un poco más complejo eh, y puede ser un poco también como contradictorio ver al paciente en cierta forma como, como un consumidor eh, o como un cliente. Pero pues en verdad, digamos, más allá de nuestros principios médicos de brindar una eh, adecuada atención a los pacientes basados pues en, en la evidencia y en los conocimientos, los pacientes pues también son en cierta forma consumidores. El paciente, si lo vemos en términos, en términos, eh, digamos, en, en la definición administrativa propia, que digamos este, est estas estas definiciones son eh, sacadas, por ejemplo, de, de la Escuela de Negocios de Harvard, el paciente como tal es esa persona que ya está recibiendo puntualmente una atención médica, es esa persona que ya estamos atendiendo en el laboratorio que ya estamos atendiendo en urgencias en la consulta externa que ya le estamos brindando una atención médica puntual el consumidor va un poquito más allá y es, va un poquito antes y es la persona que toma la decisión sobre la obtención de ese de ese servicio de ese bien eh, y pues dónde va a ir a obtenerlo sí o sea ya cuando el paciente lo estamos atendiendo es porque ya previamente el intagó de acuerdo a sus expectativas, a sus necesidades, a lo que conoce dentro de, por así decirlo, del mercado en salud, donde puede pronto obtener una buena experiencia y donde pueden satisfacer sus necesidades ya como paciente. Entonces, pues el paciente todo el tiempo está tomando decisiones sobre dónde quiere recibir eh, ese servicio de salud claro en algunos casos es más limitado y pues finalmente tiene que acudir pues a donde le toque pero pues siempre como diciendo bueno de pronto entre una y otra opción por más limitadas que sean prefiero esta por cualquier razón pequeña que sea él toma la decisión y muchas de, de esas decisiones están basadas es, en toda la experiencia que le ofrecemos sí es decir pueden haber eh, médicos muy expertos que le brindan la atención médica eh, como corresponde con las bases científicas que son, pero si todo el resto de la experiencia no es adecuada, el paciente puede que si tiene la oportunidad de escoger otro sitio donde recibir eh, esa atención, otro profesional, pues lo va a hacer y ahí es donde se vuelve realmente como un consumidor eh, de los servicios o bienes en en salud. Otro punto importante eh, es hacer la diferenciación entre qué es satisfacción del paciente y qué es experiencia del paciente. Y eh, aquí es un poquito muy similar con el tema de paciente-consumidor. La satisfacción es puntualmente eh, satisfacer, como su nombre lo dice, esa necesidad puntual que el paciente está buscando satisfacer. Sí voy eh, a la consulta del eh, cardiólogo porque tengo hipertensión y voy a que me maneje la hipertensión ¿Listo? la satisfacción de esa necesidad que tiene el paciente diferente es eh, la experiencia la experiencia es antes de que el paciente llegue donde el médico o eh, pues cómo fue todo ese flujo del paciente cómo fue todo ese ecosistema eh, de atención que recibió el paciente desde que pisó el centro médico hasta que se sentó frente al cardiólogo y también cómo fue esa atención del cardiólogo hacia él y si, pues claro, puede que su necesidad haya sido pues completada, pero pues si sí si fue realmente, si superó más allá de sus, de sus expectativas o si simplemente pues le dio el tratamiento pero de pronto no era en el fondo puntualmente lo que estaba buscando. Sí. el foco en, 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 en la satisfacción del paciente es más pues eso lo que en el momento nosotros le podemos brindar al paciente el foco en la experiencia del paciente es irnos un poquito más allá tratar de entender cuáles son las preferencias que tiene el paciente tratar de individualizar un poco más esa atención cuál es finalmente ese valor agregado que le estamos dando al paciente y porque es diferente que vaya al cardiólogo en X sitio, a que vaya a Y sitio, si al final le va a formular el mismo medicamento, pero qué hace que sea diferente en un sitio o en el otro, eso es lo que ya busca puntualmente eh, el enfoque de eh, gestionar la experiencia del paciente. Y lo otro es cómo lo medimos, si ¿sí? la experiencia del paciente busca busca una retroalimentación un poco más, más en detalle, la satisfacción muchas veces no pasa de la encuesta del PQR, resolver la queja, ¿sí? la experiencia sí va un poquito más a eh, tener mecanismos realmente de, de retroalimentación, cómo medimos realmente con indicadores y cómo eso nos sirve de sustrato para eh, implementar medidas que mejoren esa experiencia del paciente. Y pues los componentes en el caso de, de la satisfacción, pues sí, la comunicación. Eh, la calidad de la atención, en el caso de, de la experiencia va un poquito más allá, ser más empáticos, eh, claramente pues una comunicación asertiva, temas tan sencillos como el ambiente físico en el que está el paciente, en el que lo vamos a recibir, eh, estar pendiente de cada detalle, que el paciente lo guíen bien en todo el flujo que tiene eh, dentro de un centro donde se va a prestar servicios de salud. Y pues el impacto a largo término, eh, pues el de experiencia del paciente es claramente generar adherencia, mejorar eh, los, los resultados o los desempeños en salud y eh, generar pues cier cierta forma lealtad de ese consumidor para que pues vuelva nuevamente eh, a nuestro centro de salud a recibir ese mismo servicio o u otros servicios eh, de salud. ¿Qué factores eh, están implícitos o que debemos desarrollar eh, dentro de, de la gestión de la experiencia del paciente? La calidad de la atención. Claramente debemos asegurarnos que reciban atención médica de calidad y basada en la evidencia. Como les mencionaba, la comunicación realmente es muy importante. La comunicación con cualquier prestador eh, dentro de los servicios o dentro de los centros clínicos es importante que los pacientes tengan explicaciones muy claras, respuestas muy directas a sus preguntas, a sus preocupaciones, dirigirlos muy bien dentro del proceso. Eh, muchas veces pasa que el paciente llega, no sabe dónde es el servicio de cardiología, dónde es el servicio de cirugía, llegan con la angustia propia de su enfermedad, lo que sea, o el familiar que está acompañando a ese paciente que va para una cirugía eh, y pues que mejor que tengan una guía, alguien que los apoye, que los sepa guiar muy directo y responder muy claramente pues todas las dudas que pueda tener este paciente, a que empiece, digamos, a, a pasar de un sitio a otro, se le pasa el tiempo de la cita buscando dónde, dónde era el sitio, nadie lo orienta adecuadamente. Eh, son cosas que parecen sencillas, pero pues que se ven en el día a día eh, en, en la gran mayoría de sitios donde, donde se prestan servicios de salud. La comodidad, ¿sí? lo mismo, crear un entorno cómodo para los pacientes, incluyendo instalaciones limpias y acogedoras. Esto no es simplemente eh, la típica silla donde el paciente se sienta, eh, la persona que está en el front desk, en un vidrio grandote donde ni se le escucha la voz, sino que realmente podamos crear ambientes donde se sienta un ambiente más cómodo, más cercano, vuelvo al, un, al mismo punto, son, los pacientes llegan un poco ansiosos, intranquilos, llegan, por ejemplo, a radiología esperando que les vayan a hacer un procedimiento, un examen. Eh, si no se sienten en un, en un sitio cómodo, en un sitio adecuado, pues esa ansiedad, esa angustia va a ser mayor y esa experiencia pues no va a ser tan buena. Mm. La eficiencia obviamente en, en todos estos procesos, tratar de reducir eh, en la medida que se puedan los, los tiempos de espera. Esto tiene impacto tanto eh, para los pacientes como para todo el proceso de, del desarrollo de, de la prestación de servicios y los costos. La tecnología se ha vuelto una base, un pilar en, en el proceso de, de la gestión de la experiencia del paciente últimamente pues vemos todo el boom de la inteligencia artificial, el manejo de data, eh, todo lo de blockchain y toda esta información pues ya vamos a ver algunos algunos ejemplos puntuales de eh, cómo toda esta información del paciente nos sirve también para agilizar procesos, hacer eh, prestar servicios más eh, individualizados. Y eh, pues otras herramientas hoy en día que, que también pues, se desarrollaron muy rápidamente con la pandemia, como todo el tema de telesalud. Importante entonces, eh, de acá quiero resaltar, pues ya he mencionado varios temas. Eh, uno es detalles como áreas de espera, como mejorando la calidad del área de espera, mejoramos mucho el servicio y la experiencia de, del paciente. Eh, involucrar al paciente en su mismo proceso de salud y enfermedad, dejarle muy claro siempre con una buena comunicación, y una comunicación as asertiva en qué proceso está, siempre con pues bajo bajo un foco de empatía y de compasión, reducirle al paciente los procesos y el papeleo, no uno ve a los pacientes con la carpeta llena de papeles que ni ellos saben ni entienden, llegan a la consulta y le ponen a uno el folder encima, empieza uno a revisar y muchos son fórmulas, citas, y entonces el paciente dice, no, a mí se me pasó, ya se me venció la orden, me dieron todos estos papeles y, y no tengo ni idea a dónde ir. Entonces, pues qué bueno que haya también una gestión de, venga, le, le, el, el médico le asignó estos, estos controles eh, desde la historia clínica, sí, un sistema de, de bots o con inteligencia artificial, bueno, este paciente, el médico le asignó. Laboratorios, le asignó eh, valoraciones por tales especialistas y empezar ellos mismos a gestionar. Oiga, usted estuvo en cita de medicina interna, en mi caso, hizo eh, internista, luego remitió al cardiólogo y le pidió un electrocardiograma. Encontramos en el sistema que hay disponibilidades de agenda para el electro en tal día y a los dos días la cita con el cardiólogo, desea tomarlo, desea que se le asigne. Eso ya pasa y eso ya sucede y sería pues lo ideal sí si no el paciente va a volver a los tres meses donde el internista no yo no fui al cardiólogo porque se me olvidó la orden no pude conseguir cita se me pasó se me venció ya no me lo autorizaron y otra vez ese reproceso de venga otra vez intentémoslo volvámoslo a hacer listo y otro par de cosas importantes que quiero mencionar y que ya voy a entrar un poquito más en detalle rápidamente y es el sistema de evaluación nosotros tenemos que escuchar la voz del paciente, tener esas medidas de cómo indagamos qué es lo que está buscando el paciente, cuáles son sus necesidades, cuál es esa oferta de valor que busca y cómo nosotros con esa información hacemos las mejoras y nos estamos retroalimentando constantemente. Y cómo esto pasa de la gestión a nivel de los líderes y lo bajamos a la cultura organizacional de tal manera que todos hasta el vigilante, hasta la niña del front desk sepan que estamos hablando de mejorar la experiencia del paciente y todo lo que hagamos en el día a día esté enfocado en eso, ¿sí? Cómo tenemos que capacitar al personal para lograr eh, esas, esas experiencias. Entonces, ¿cómo vamos a manejar esa información? Porque es importante, lo primero es recolectar la información claramente poder entender y conocer quién es nuestro paciente, qué tipo de pacientes está yendo a nuestra organización prestadora de salud, eh, cuáles son sus experiencias, cuál es su nivel de, de satisfacción. Luego, pues, hacer un análisis muy riguroso de esa información, pues, para identificar cuáles son esas fortalezas, esas oportunidades de mejora. Tener eh, métricas claves y muy directas, indicadores. Muy, muy duros que realmente impacten en esa mejora y en cómo la organización va a generar eh, esa satisfacción y mejorar esa experiencia del paciente. Eh, medir el impacto fi financiero, obviamente hacer todos estos cambios implica una inversión, pero los estudios han demostrado que eh, el retorno o los márgenes... Eh, mejoran considerablemente después de que uno ha implementado todos estos todas estas estrategias y el retorno es pues significativo eh, brindar pues capacitación al personal era también otro tema importante y es estar capacitando constantemente al personal en estos programas fomentar esta cultura de, de la atención centrada en el paciente realmente eh, y que estén como en esta sintonía eh, hacerles reconocimientos, sí, el, no sé, el, el trabajador destacado del mes por el adecuado servicio que brindó, porque siempre es no solo más costoso, sino también se pierde la cultura organizacional cuando hay tanto recambio de, de personal y en, eh, digamos, organizaciones que prestan servicios como son los servicios de salud, que no es fácil manejar personal manejar gente eh, manejar pacientes en este caso eh, y más volúmenes grandes pues hace que el personal digamos se desgaste y pueda eh, salir y estar reingresando personal eh, nuevo y otra vez todo el tema de capacitar lo que otra vez adhiera a la cultura de, de la organización puede generar también reprocesos y todo el tiempo el tema de eh, mejora continua entonces eso, los líderes tienen que bajar todas estas estrategias a cada uno de sus, de sus empleados a través de educación, entrenamiento, eh, de incentivos, a hacer un loop y estar retroalimentando constantemente. Y pues esto nos va a permitir implementar eh, intervenciones específicas y estar mejorando continuamente. El tema de inteligencia artificial, pues como les mencionaba, casos puntuales, hay pues muchos, muchos ejemplos. Tener la información del paciente nos permite tener una atención personalizada. Entonces, de acuerdo la información, usted es un paciente que está en cierto grupo etario, con ciertos riesgos en salud. Entonces, usted como es una mujer de 50 años, ya se hizo la citología, ya se hizo la mamografía, venga, prográmese, digamos eso, eso. También ya, ya está funcionando así. El tema de comunicación mejorada a través de, de estas ayudas con los, con los chatbots, por ejemplo. Eh, análisis predictivos. Entonces, este paciente, por ejemplo, ya sabemos por la data que tenemos que siempre se hace un chequeo general eh, para el mes de junio. Entonces, vamos a mandarle un recordatorio días antes. Oiga, acuérdese de hacerse su chequeo general. Eh, en este año debe, debe incluir ciertas valoraciones, ciertos laboratorios, el monitoreo remoto del estado de salud de los pacientes también, información basada en datos. Esto es muy interesante ver, por ejemplo, cuáles son los patrones y tendencias de los flujos de los pacientes en las diferentes áreas de salud. Por ejemplo, laboratorio, claramente su flujo y su pico es en la mañana. Eh, de pronto en imágenes diagnósticas es más hacia la tarde y como esto nos sirve, por ejemplo, para distribuir el personal y que no se formen cuellos de botella, que hayan áreas de, del hospital o del centro clínico que de pronto es, haya exceso de personal y no estén haciendo mayor trabajo en esas, en esas horas y de pronto haya un servicio que esté bastante congestionado, cómo podemos de pronto redistribuir. Nuestro personal para mejorar un poco de eso y disminuir tiempos de, de espera, por ejemplo. Lo otro es eh, seguimientos en, en eh, comunicación en tiempo real. Eh, ya está implementado también en muchos sitios. La Fundación Santa Fe lo tiene. Eh, paciente, por ejemplo, que entra a cirugías, cirugías mayores, cirugías largas. Eh, un poco para ayudar con, con, con esa expectativa y con esa ansiedad de los familiares, eh, se conectan a través de una aplicación o por mensajes de texto, les están informando en tiempo real cómo va todo. ¿sí? Su familiar eh, acaba de entrar a la sala de cirugía, su familiar eh, acaba de recibir la anestesia, su familiar ya está en el procedimiento quirúrgico, su familiar ya está en proceso de ser trasladado a recuperación y eso pues mejora un poco como, como esa comunicación y esa ansiedad en los familiares eh, descongestiona un poco las salas de espera ya los pacientes los familiares pues teniendo una noción más o menos de cuánto va a demorar la cirugía el tiempo en recuperación y demás pues pueden de pronto eh, ir a la cafetería ir a hacer otro trámite volver porque pues todo el tiempo están conectados y enterados de cómo va todo el proceso y pues al final de todo el tema, esto lo que nos genera es marca, ¿sí? Al final, pues, nosotros nos diferenciamos y damos un valor agregado y generamos una marca, ya sea una marca personal como, como médicos, una marca eh, general como organización, una marca como eh, el área de tecnología, el área de eh, atención al, al paciente, el área de laboratorio, generamos una marca y eh, digamos la gente siempre va a buscar servicios de atención que ofrezcan una experiencia única y positiva pues para ellos y sus familiares entonces pues eso logra pues recordación y lealtad eh, a los servicios de salud mejora la, la reputación si ¿sí? son pues estos consumidores son más conscientes de, de los bienes, de los servicios, de la calidad que están recibiendo, de ese diferencial o de ese eh, valor agregado que les estamos dando y además lo transmiten voz a voz a otras personas, a otros familiares. Esto hay que verlo también eh, en el contexto eh, de los pacientes que de pronto no tienen mucho la oportunidad de escoger un poco donde tener sus servicios de salud. Pero pues como veíamos, manejar temas de seguridad al paciente, adherencia, adecuada comunicación, gestionar eh, los servicios, disminuir tiempos de espera, eso también es eh, experiencia al paciente y eso también eh, a futuro nos va a reducir costos y nos va a generar eh, pues una mayor eficiencia y productividad como, como organizaciones de, de salud. Entonces, pues, finalmente es eso. Si nosotros mejoramos la experiencia del paciente, ¿sí? en esos sentidos, más que todo, seguridad, adherencia, bienestar, comunicación, se van a reducir las quejas, las readmisiones, las complicaciones del paciente. Si vamos a tener un, unos niveles altos de satisfacción, pues, vamos a generar retención o lealtad del paciente, vamos a mejorar la eficiencia operativa al optimizar procesos, reducir tiempos de espera... Eh, mejorar el compromiso del, del personal y generar esa cultura organizacional en torno a la experiencia del paciente y dirigido a al, al, pues, la atención dirigida al paciente, el uso eficiente de, de tecnologías eh, y pues, finalmente el objetivo de esta charla, aumentar la eficiencia y la, y la productividad en cada servicio que, que prestemos a, a nivel de, de salud. Y ya para cerrar, eh, les quiero mostrar un ejemplo muy breve de cómo mejorar eh, ciertos servicios, pues mejora la experiencia en salud del paciente. Bueno, si el mouse me colabora. Entonces, por ejemplo, en la Fundación Santa Fe, a las salas de esperas, con solo cambiarle el nombre, ya eso genera impacto. Ya las salas de espera en los diferentes servicios no se llaman salas de espera, se llaman salas de bienvenida. Darle la bienvenida al paciente, al consumidor, recibirlos y poderles prestar un adecuado servicio. Cuando usted venga a la Fundación Santa Fe Bogotá, queremos que tenga la mejor experiencia ¡Vamos! posible. La idea es que el paciente antes de ingresar a su consulta o a su procedimiento, estén en un ambiente confortable, cálido. Queremos brindarle espacios seguros, tranquilos y pacíficos. Ambientes para eh, sentarse, ambientes para sentarse a trabajar, ambientes para reunirse. Hemos trabajado decididamente por entender las necesidades de nuestros pacientes y nuestros colaboradores. Por eso hemos diseñado espacios amplios, agradables, que le brinden comodidad y seguridad tanto a usuarios como a trabajadores. Bueno, muchas gracias a todos. Eh, el espacio vamos a seguir entonces con, con angie contándoles un poquito más de de este proyecto y de y, y de este espacio y gracias profesora daniela por la charla como les comentaba la profesora daniela al comienzo realmente la charla que nos acaba de brindar es un poco una introducción un abre al tipo de información que van a encontrar en el curso de patient experience management transformando la experiencia del paciente que actualmente forma parte de nuestro portafolio que como les mencioné se estructuró en conjunto con la facultad de medicina, por lo que es una formación bastante novedosa en la que van a tener la oportunidad de encontrar tanto un acercamiento desde el componente administrativo con profesores de la facultad de administración como esta perspectiva igual de relevante desde la facultad de medicina con profesores igualmente adscritos a la facultad. Nuestra primera cohorte está prevista para comenzar el 23 de mayo. Es una cohorte que va a ser completamente virtual, por lo que si de pronto no residen en la ciudad de Bogotá, pero están interesados en acompañarnos, van a poder hacerlo con total tranquilidad. Las sesiones siempre son sincrónicas, que básicamente implica el tipo de interacción que estamos teniendo en este momento para que a pesar de la virtualidad puedan aprovechar siempre al máximo el conocimiento de sus compañeros, como el conocimiento, por supuesto, del equipo docente. Este es un curso que tiene una duración de 39 horas, son 33 horas de sesiones sincrónicas y 6 horas de trabajo autónomo. Para contarles un poquito el panorama general del curso, les quiero compartir que el propósito de esta formación es lograr incorporar en la estrategia organizacional esas herramientas que brinda la experiencia del paciente en este caso para generar valor y agregar valor a los procesos de atención de los pacientes para lograr este objetivo la formación se estructura alrededor de diferentes temas les quiero compartir un poco la generalidad de los módulos para que puedan hacerse una idea de este mix entre administración y medicina comenzamos con un módulo de factores estratégicos para el crecimiento a través de la gestión de la experiencia del paciente avanzamos a la contextualización de la importancia de la experiencia del paciente para entrar ya un poco en más detalle a comprender qué es y qué no es PEM para transitar hacia una cultura centrada en el paciente. Y también vamos a tener algunos bloques sobre herramientas de diagnóstico y gestión de PEM y herramientas para el rediseño de procesos de la experiencia del paciente. Finalizada esta primera parte de la formación, nos esperan cinco módulos más, uno de ellos sobre cómo la tecnología puede mejorar la experiencia del paciente en el manejo administrativo y el siguiente módulo, que es un poco su compañero, que igualmente plantea la pregunta sobre cómo la tecnología puede mejorar esta experiencia, pero ahora es del diagnóstico y el manejo médico. También, por supuesto, vamos a tener un bloque de buenas prácticas en el rediseño de procesos de atención al paciente para que puedan ver de manera mucho más experiencial en el sector real qué se está haciendo en la actualidad. Y de ahí transitamos a algo que forma parte de la metodología de este curso y es que para nosotros es muy importante que la formación no sea simplemente brindarles un contenido teórico que no sea aplicable, sino todo lo contrario. Buscamos que la formación tenga un enfoque práctico que les permita realmente interiorizar herramientas. Poder apropiarlas y ponerlas en práctica en sus contextos profesionales. Por eso, en el marco del curso, ustedes van a desarrollar un trabajo integrador que es justamente la creación de una nueva experiencia o el rediseño de una experiencia a través de un taller práctico que van a ir consolidando y que al final va a decantar en la presentación de esos trabajos. Para lo más importante, que puedan recibir retroalimentación que les permite identificar esas oportunidades de mejora y esas fortalezas de sus procesos actuales. Ya para cerrar con esta pequeña parte, les quiero contar que en este momento tenemos algunos descuentos habilitados. Si alguno de ustedes es egresado de la Universidad de los Andes, o si se inscriben en grupos, bien sea de tres o cuatro personas, o de cinco o más personas. Hoy nos acompaña Alejandra Yala, que es una de las personas del equipo de asesores. Les acaba de dejar un mensajito en el chat de Zoom con nuestros datos para que, por una parte, si están interesados en que un asesor los contacte y los acompañe en ese proceso, nos dejen sus datos en el formulario. O, si prefieren escribirnos directamente, lo puedan hacer a través del enlace de WhatsApp o el número fijo que aparece allí en el mensaje. Dicho esto, ya dejo de compartir mi pantalla y quedamos atentas entonces a cualquier inquietud que tengan, tanto de la charla como si quieren saber algo más sobre la formación. Vamos a dar un minutico para que puedan consolidar esas preguntas si las hay y ahorita pasaríamos a contestarlas. Por ahora voy a buscar la página web del programa para que también si quieren conocer un poquito con más detalle al equipo docente, sus perfiles, cómo está conformado, lo puedan hacer también a través del enlace que ya en un momento les pondré en el chat de Zoom. Gracias, Angie. Yo eh, digamos, también como para resaltar de... de del curso, eh, sí, por un lado los, los docentes que nos van a acompañar desde la Facultad de Administración, pues expertos en, en todo este tema de, de experiencia del consumidor y pues enfocado a, a temas de salud y desde eh, la Fundación Santa Fe y la Universidad de los Andes, pues también profesores expertos en estos temas, eh, encargos pues directivos de, de la Santa Fe. Eh, y también pues resaltar como, como un valor del curso es precisamente ese ese como entregable que llamo yo y es que puedan salir del curso con un proceso con un rediseño un diseño nuevo que impacte en la experiencia del paciente desde su ejercicio personal o desde la organización a la cual pertenezcan que pues es un plus porque van a aprovechar este tiempo para para salir con con ese con ese valor para ustedes o para su su organización de, de rediseñar o diseñar de haceros un una un cambio en esa en esa experiencia del paciente gracias profesora Anila les acabo de dejar en el chat de zoom la página web por lo que les comento allí van a encontrar el brochure de la formación ya con la información mucho más detallada, igualmente van a encontrar allí los datos en caso de que quieran escribirnos o deseen o tengan alguna duda sobre el proceso. Por ahora igual, daremos un minutico más en caso de que haya alguna pregunta y si no, finalizamos el espacio. Profesora Daniela, creo que la información fue clara y no tenemos ninguna duda. Entonces, agradecerte a ti por acompañarnos en este espacio y a ustedes también por haberse sumado a este webinar. Les recordamos que igual si la duda surge después o tienen alguna inquietud, tienen allí en el chat nuestros datos para que nos contacten. Esperamos, ojalá, poder contar con ustedes en esta cohorte que esperamos tener a finales de este mes y que tengan una feliz noche. Muchas gracias.